Hola a todos, hoy con ustedes la actualización de un SUV que ha gustado muchísimo en nuestra región. Se trata del nuevo Kia Seltos, un modelo que ahora llega importado de Corea con cambios muy significativos. Además de los retoques en diseño, las mejoras en equipamiento y en seguridad, uno de los cambios más significativos es su nuevo esquema motor, el cual está compuesto por un motor de 2.0 litros DOHC CVT Dual de 16 válvulas, el cual reemplaza el anterior bloque de 1.6 litros. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el facelift del Kia Seltos, un SUV del segmento B que mide un poco más de 4.3 metros de largo y que ahora equipa un nuevo motor aspirado de 2.0 litros, el cual desarrolla 147 caballos de potencia y 179,4 Newton metro de torque. Hablando inicialmente del diseño, el Kia Seltos se renueva con mejoras en todos los aspectos que ya les voy a mostrar. Pero además de eso, hay que resaltar que este SUV subcompacto ahora llega fabricado de Corea con un nuevo motor y estará disponible en nuestro país en varias versiones, con opciones de transmisión 4x2 u all-wheel drive, todas acopladas a una caja automática. En el frente, el diseño de las luces cambió. Los faros principales, que antes estaban ubicados en la parte de abajo, pasan a la parte superior. En esta versión Zenith, toda la iluminación es en LED. Miren también el diseño de las luces día o DRL, que es nuevo y se entrelaza con la parrilla nariz de tigre, muy típica de los modelos de Kia. Además, conserva algunos detalles como estos acabados o texturas en algunos lugares del auto. En este lugar se encuentra el nuevo emblema de Kia. Más abajo, el diseño del bumper también cambió y lateralmente esta versión ofrece exploradoras con diseño vertical con las luces tipo Ice Cube o cubos de hielo. Si la vemos de lado, su figura no cambió. Recuerden que este es un facelift, pero hay un detalle interesante y es que miren esta pieza en la parte de abajo, ahora es en color negro brillante. Además, este modelo es muy característico por el diseño de la ventana delantera con el paral en negro y en la parte de atrás, haciendo que el techo se vea como flotante. El rack de techo le da un look aventurero, es funcional, aguanta hasta un peso de 85 kilos y la silueta del Seltos se ve realzada por los nuevos y bonitos rines bitono de 18 pulgadas en esta versión, con un diseño diferente y muy llamativo, los cuales calzan unas llantas en medidas 235-45R18, configurando una muy buena altura con respecto del piso de 19 centímetros, una altura notable para un SUV de estas características. Atrás, la nueva Kia Seltos también presenta cambios frente al modelo anterior. Ahora los stops son más llamativos, con una nueva firma lumínica en su interior, que se unen por una barra horizontal. Y en el centro se encuentra el nuevo emblema de Kia. El spoiler continúa con ese diseño deportivo donde se ubica el tercer stop. Y abajo en el parachoques, que ahora es en negro brillante, se encuentran los reflectivos, además de un skid plate simulando un difusor. Para abrir la puerta del maletero o el baúl lo hacemos desde este lugar. Es manual, no es eléctrico, el cual nos da acceso a un muy buen espacio de 433 litros para su categoría. Por supuesto, podemos plegar las sillas en proporción 60-40 para poder llevar personas y objetos largos a la vez. Además, trae detalles como por ejemplo estos ganchos para sujetar una malla o algunas cosas. El piso del baúl está dividido en dos y debajo se encuentra la llanta repuesto, que es del mismo tamaño, incluso con el rin de lujo, algo que ya no es muy usual en muchos autos. Y seguramente ya han visto un Kia Seltos en nuestras calles, así que vamos a repasar las medidas. Este es un SUV del segmento B o subcompacto que mide 4.385 milímetros de largo, 1.800 milímetros de ancho, 1.635 milímetros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.630 milímetros, ofreciendo un muy buen espacio en el interior que ya les voy a mostrar. Pesa entre 1.405 y 1.485 kilos según la versión y el tanque de combustible es de 50 litros o 13.2 galones. Al interior, la nueva Kia Seltos también trae notables mejoras.
De hecho, el tablero es completamente diferente, ahora es mucho más moderno y similar a otros modelos de gama superiores de Kia. Por ejemplo, esta pieza cambió, antes era en un plástico brillante, ahora tiene otra textura, mucho más llamativo. De hecho, me gustó que son plásticos duros, pero con buena sensación al tacto. Y como pueden ver, el clúster de instrumentos junto con el centro de entretenimiento ahora están en una sola pieza. Con respecto a las sillas, en esta versión vienen forradas en cuero, son completamente negros, con costuras grises y tienen una pequeña textura micro perforada. Lo mejor es que ofrecen una muy buena postura de manejo, además ofrece una muy buena visibilidad en todos los ángulos. Ambas sillas delanteras son de ajuste manual, tal vez para hacer la versión más equipada, me hubiera gustado que la del conductor fuera eléctrica. Pasando al volante, me gustó la buena sensación que ofrece al tacto. Por supuesto, lo podemos ajustar en altura y en profundidad. Además, ofrece una muy buena sujeción, no es muy grueso, no es muy delgado. Realmente un muy buen volante con el nuevo emblema de Kia en este lugar. Del lado izquierdo, pues encontramos los botones para gestionar algunas funciones de la central multimedia. Y del lado derecho, los botones para acceder al computador de a bordo, además de activar el control de crucero, que es con limitador de velocidad. Detrás del volante, ahora el clúster de instrumentos es diferente, es similar a otros modelos de Kia de segmentos superiores, como les conté anteriormente. Es completamente digital, la pantalla es de 10.25 pulgadas, se modifica de acuerdo a los modos de manejo. Ahí también podemos ver todos los datos de la conducción y del lado derecho está el velocímetro y en el izquierdo las revoluciones. Pasando a la consola central, como pueden ver, la pantalla para el centro de entretenimiento, que es de 8 pulgadas, va integrada en una sola pieza en fondo negro piano, que la verdad se ve muy bien, muy bonita, mucho más elegante. Además, cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Me gustó es que los gráficos y los colores ofrecen un muy buen contraste y es muy rápida. Y otro detalle es que cuenta con botones de acceso rápido para más facilidad en su funcionamiento. Más abajo se encuentran las rejillas para el aire acondicionado, lo mismo que en los costados, el botón para las estacionarias. Aquí están los botones para gestionar el climatizador automático, que es de una sola zona. En este lugar podemos llevar el celular, no cuenta con cargador inalámbrico. En este lugar hay otro espacio donde podemos llevar la billetera, algunas monedas, dos tomas de 12 voltios. Yo hubiera puesto dos puertos USB porque solo tiene uno tipo A en el centro. La palanca de cambios, pues forrada en cuero, muy típica de Kia, muy bonita. Aquí está el selector para los modos de manejo. Un botón para activar la cámara. Esta cámara no solo se activa con la reversa, sino que lo podemos prender en cualquier momento. Y del lado derecho se encuentra el botón para activar el control de descenso, que funciona más o menos hasta unos 65 kilómetros de velocidad. Además de un botón para activar o desactivar los sensores de parqueo. Todavía cuenta con el freno de parqueo manual, ya debería ser electrónico, dos espacios para llevar botellas, una buena guantera central que sirve de apoyabrazos, la verdad es amplia, ahí no hay puertos USB, no hay nada, que se complementa con la del frente. Y esta versión Zenith, que es la más equipada de todas, cuenta con sunroof, la cortina es de apertura manual. A todo esto se suman otros elementos como la llave tipo navaja, no trae botón de encendido. La iluminación es en LED en el interior con accionamiento de un solo toque. Los parasoles cuentan con espejos de vanidad iluminados. Los vidrios son eléctricos. El del conductor es de accionamiento automático. Los espejos también son eléctricos y plegables desde el interior. Y el sistema de sonido cuenta con cuatro parlantes y dos tweeters que suenan muy bien para mi gusto y para su segmento. Además cuenta con cámara de reversa con sensores de parqueo y líneas guía. Ya en las sillas traseras, como pueden ver, miren el buen espacio que ofrece la Kia Seltos. Esta es mi posición de manejo, miren la distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Aquí realmente, pues dos personas adultas van a ir muy cómodas, incluso tres, ya que el túnel central, pues no es muy alto. Que sí me hizo falta que tuviera rejillas de aire acondicionado y al menos un puerto USB. Pero trae un buen apoyabrazos con dos portabotellas. Y pasando a hablar de seguridad, de serie en todas las versiones, la nueva Kia Seltos cuenta con 6 airbags, el sistema de frenos trae ABS con EBD y frenado asistencia BAS, por supuesto trae control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, además de los anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños.
tal vez me hizo falta que para la versión más equipada tuviera ya algunas ayudas avanzadas a la conducción. Debajo del capó de la nueva Kia Seltos vamos a encontrar uno de los cambios más significativos y es su motor, ya que este modelo ahora equipa un nuevo motor de 2.0 litros DOHC de 16 válvulas CVT dual de 4 cilindros, el cual es similar al de su hermana la Sportage, pero no, realmente es diferente. Este nuevo motor atmosférico desarrolla 147 caballos de potencia a 6.200 revoluciones por minuto y un torque de 179,4 Nm a 4.500 revoluciones. Y va acoplado a una caja automática de 8 velocidades tipo IBT. Eso quiere decir transmisión variable inteligente. Y según la versión, cuenta con tracción 4x2 delantera u all-wheel drive. Ya no está disponible este modelo con caja mecánica. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Como siempre, lo primero es mostrarles la aceleración. Lo pongo en drive, verifico que esté en modo sport. Vamos a fondo. 2000. Como pueden ver, ahora presenta una mejor aceleración este motor. Y ahí ya estamos en los 100 kilómetros por hora. Realmente, pues la respuesta es mucho mejor que la anterior versión con motor de 1.6 litros aspirado. Este motor 2 litros es mucho más enérgico, ofrece una mejor respuesta y eso sobre todo lo vamos a sentir en carretera a la hora de hacer sobrepasos. Y ya que vimos la aceleración, pues de una vez les voy a contar los otros modos de manejo. Son tres. Ya vimos el modo Sport, tiene el modo Eco, que realmente mejora en la eficiencia de consumo de combustible, y el modo normal. Ahora, de hecho, con respecto al consumo de combustible, en esta prueba que estoy haciendo por la Sabana de Bogotá, porque es importante que tengan en cuenta eso, estamos a la altura de la Sabana de Bogotá, y en la altura los motores aspirados pues pierden un poquito de potencia. Ahí tengo más o menos un promedio de unos 15 kilómetros por litro, eso es más o menos unos 56, 57 kilómetros por galón, que es muy bueno. De hecho, puede ser incluso mejor si ya tenemos un manejo suave, o el consumo promedio, ya sea en ciudad, puede estar alrededor de los 40-46 kilómetros por galón. Para este motor 2.0 litros, pues realmente es muy muy bueno, pero recuerden que eso va a depender también mucho del manejo de cada persona, del peso que llevemos en el auto, de las circunstancias del terreno, bueno, en fin. Pero la verdad, muy eficiente. Es una de las ventajas que tiene este nuevo motor con la caja IBT, que es una caja inteligente, también muy suave y muy precisa. De hecho, yo puedo hacer los cambios de forma manual, simplemente deslizando la palanca a la izquierda. Y miren, ahí ya puedo acelerar, hacer un sobrepaso, tener una conducción pues mucho más personalizada y deportiva. ¿Qué más les puedo contar? Definitivamente pues es un carro que se siente mucho más potente. Pero también me gustó muchísimo la insonorización. Se nota la buena calidad de fabricación en este auto. Además, la suspensión no es muy blanda, no es muy dura. Es firme, es suave a la vez realmente. Y otro detalle también importante para que tengan en cuenta es la dirección, la cual pues ofrece un muy buen tacto. Y es asistida eléctricamente, eso quiere decir que se pone más dura a altas velocidades o más suave si estamos tal vez, por ejemplo, conduciendo en ciudad o haciendo en un parqueadero más blanda, para poder tener una conducción pues mucho más confortable. Otro detalle importante que tengan en cuenta es que este auto cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. Los delanteros son ventilados y realmente pues frena muy bien. Y también hay otros dos detalles interesantes para que tengan en cuenta en esta versión más equipada con tracción 4x2, porque hay una versión all-wheel drive que tiene otros modos de manejo. Esta versión cuenta con un botón acá para poder activar la cámara, que yo lo puedo hacer a cualquier velocidad, miren. Y el otro botón muy interesante es este, es el del control de descenso, que yo lo puedo activar hasta una velocidad máxima de 65 kilómetros
por hora. Entonces, si activamos ese botón, nos va a ayudar muchísimo a tener una conducción mucho más segura cuando vayamos en descensos hasta 65 kilómetros por hora. Y otro dato importante es que la marca asegura que este auto recibe gasolina de 87 octanos. Eso quiere decir que lo podemos tanquear con gasolina corriente. En conclusión, pues ahora el nuevo Kia Seltos es un SUV subcompacto o el segmento B, mucho más potente. De hecho, es uno de los más potentes de su categoría. Está en la parte alta de su categoría. Aquí en este segmento pues hay motores turbo de 1.2 litros, de 1.4, hay aspirados 1.5, 1.6, en fin, realmente un interesante SUV a tener en cuenta en su segmento. Y seguramente pues continuará con ese legado de buenos productos que la marca coreana pues tiene en nuestro país. Como pudieron ver, ahora la Kia Seltos es una camioneta mucho más atractiva en diseño. Además, ofrece un mejor desempeño gracias a su nuevo motor 2.0 litros aspirado. Un SUV que llega en 5 versiones diferentes con opciones de tracción 4x2 u All-Wheel Drive. Un modelo que ahora llega fabricado directamente de Corea. Y por supuesto, cuenta con la garantía de 7 años o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Kia Seltos? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.